de Juan capítulo 6. Vamos a la palabra del Señor esta noche. ¿Cuántos sentimos la presencia de Dios en este lugar? Evangelio de Juan capítulo 6. Ayúdele por favor a su vecino para que juntos encontremos la lectura de la palabra de Dios. Y si hay algún amigo que no anda Biblia, comparta la escritura, usted que es cristiano, con esa persona que no es cristiana. Evangelio de Juan capítulo 6, ¿lo tiene la iglesia? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el verso número 66. 66 dice, 67 vamos a leer. ¿Lo tenemos, hermano? Dice así: dijo entonces Jesús a los 12. Yo no lo escucho, hermano. ¿Ahí lo tiene usted? Ah, que se escuche su voz entonces. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Alguien dice amén a esa palabra. Tome su lugar, por favor. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Dios bendiga a todos los que están en sintonía a través de las redes sociales y aquellos que nos van a escuchar a través de Radio Elohim en El Salvador y a través del programa de radio y televisión Tu Palabra Es Verdad. Les saludamos con un fuerte gloria a Dios esta noche. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor con alegría. Quiero hablar esta noche bajo el tema: si a Cristo le das la espalda. Dígale al que está al lado suyo si se habla, por favor. ¿Se hablan ustedes, hermanos? Salude sin miedo entonces al que le quedó a la par y dígale: si a Cristo le das la espalda. Ese es el tema de esta noche. Como cristiano puedo testificar, y quizás no solo yo, sino todos los que somos evangélicos y estamos aquí, de que no hay nada mejor que nos haya pasado en la vida, sino el haber conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Muchos nos acordamos de el momento, en el caso de los caballeros, en el que la esposa le dijo que sí se casaba con él. Fue un momento de alegría, fue un momento de celebración, motivo de gozo. Muchas mujeres se acuerdan el día en el que su esposo le entregó un anillo y le propuso matrimonio. Un día inesperado, de alegría, de motivo de gozo, felicidad. Muchos de los que estamos aquí ya somos padres. Nos acordamos del momento en el que llegamos a aquel hospital con aquellas ansias de conocer el rostro de nuestro primer bebé. Aquel padre iba ilusionado, aquella madre con dolores de espalda y de las contracciones que en ese momento se le estaban dando, pero no se sentía tanto el dolor, sino la alegría de que iba a dar a luz un hijo y de que ese hijo sería de ella, sería en el caso del varón de él. Entonces, han habido momentos en nuestra vida que nos han marcado, que nos han dejado huella y que nunca se podrán borrar de nuestra mente. Repito, uno de esos días fue el día del matrimonio, ¿verdad? ¿Cómo olvidarse ese día en el que ella iba entrando de blanco y usted salió a recibirla como todo un galán, como todo un caballero? ¿Cómo olvidar ese día en el que de repente te dijo: estoy embarazada, mira, esta es la prueba de embarazo, vas a ser papá? No sabías ni qué decir, no sabías si sonreír o llorar, si sentías alegría. Algo otro hasta fiebre le dio de la emoción, aleluya. Entonces fueron momentos que nos marcaron para siempre,
momentos de alegría, pero también han habido momentos amargos que han marcado la vida del hombre para siempre. Como por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Por más que pasen los años y los tiempos, al acordarse de aquella persona, las heridas vuelven a abrirse, a supurar dolor, y las lágrimas salen del rostro. Si el acordarse de que le propusiste matrimonio a la joven de la que estabas enamorada y ella te dijo, a ti no te quiero, tú no me gustas, me gusta tu hermano, eso fue para ti fatal, fue vergonzoso. Querías que la tierra te tragara, querías que pasara de repente un tren y te hiciera mil pedazos. Fueron momentos que te marcaron emocionalmente hablando de una forma negativa para siempre, porque hasta el día de ahora no se logra olvidar. Pero así como hay cosas en lo emocional, en lo sentimental, que nos han marcado para siempre, en todas las áreas de nuestra vida hay una cosa que nunca podemos olvidar, y fue el día que Cristo nos rescató, el día que Cristo nos encontró perdidos en la basura, botados en lo más hondo de aquel lodo cenagoso, pero ahí su mano de amor y misericordia se metió para alcanzarnos cuando no valíamos nada, cuando nadie daba nada por nosotros. Él dio su propia vida. ¿Alguien puede darle un buen aplauso? Alabado sea la gloria del Señor. Si hay algo que a mí no se me olvida, si hay algo que no puedo sacar de mi mente, si me acuerdo cuando nació mi niña, si recuerdo cuando mi esposa me dijo que sí, si recuerdo las cosas malas que han sucedido a lo largo de la vida, ¿cómo me voy a olvidar de lo que Cristo ha hecho en mí? ¿No me están oyendo ustedes, evangélicos? ¿Cómo me voy a olvidar del cambio que he recibido desde que le conocí? Si no éramos nadie, si no éramos nada, si no valíamos ni un centavo partido en cinco pedazos. Pero mire dónde está hoy, dónde lo ha colocado la gracia del Dios Todopoderoso. Pero vea lo que ha hecho Dios con usted. Pero vea cómo ha sido de misericordioso. Cuando la familia te dio la espalda, cuando todos se abandonaron, cuando nadie creía en ti, hubo alguien que se puso de pie en el cielo y él dijo, yo puedo hacer algo bueno contigo, yo puedo hacer algo, yo puedo. Y él no se equivocó. Aquel pedazo de barro inservible fue tomado en sus manos y ahora es una vasija para gloria de su nombre, para gloria. Alguien puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo se nos va a olvidar? Por eso quiero que preste mucha atención esta noche. Y quiero que usted, que es cristiano, se disponga a lo que vino. A mí no se me olvida lo que me hiciste. Pero ya se te olvidó lo que Cristo hizo por ti. Esposos que viven recordándole a las esposas, no se me olvida la traición que me jugaste. No se me olvida aquello que me hiciste en El Salvador. No se me olvida aquella infidelidad. ¿Y hace cuánto tiempo fue eso? Hace más de 20 años, Pastor Álvarez. ¿Y desde cuándo vino a Cristo usted? Hace 5 años. ¿Y cómo es posible que lo que hace 20 años sucedió en tu vida lo tengas tan presente en tu mente, a tal modo que lo andes recordando y sacando a luz a cada momento? Y hace 5 años, que es un tiempo más corto, sucedió algo más extraordinario, algo más especial, y ya ni siquiera cruce por tu pensamiento, y ya ni siquiera cruce por tu mente. ¿Cómo es posible que se te haya olvidado que cuando estabas tirado en la cuneta toda la gente se reía de ti? ¿Cómo es posible que se te haya olvidado que cuando andabas todo vicioso, todo lleno de pega, todo sucio, todo borracho, todo vomitado en aquellas calles del país de donde tú eres, nadie daba nada por ti? Hasta la familia decía, al rato te vamos a ir a recoger en una bolsa de basura, al rato nos va a venir la mala noticia. ¿Cómo
es posible que se te haya olvidado que aquel que decían, eres la vergüenza de la familia, yo no sé para qué te parí, a mí vos mejor muerto deberías estar, ya se te olvidó que cuando nadie te volteaba ni a ver, cuando nadie ni siquiera daba un segundo para estar hablando contigo, hubo alguien que no dio un segundo, sino que dio su vida a precio de sangre? Ya se te olvidó. Ah, no, eso no se me puede borrar de la mente. Él fue el que pagó el precio, él fue el que me rescató. ¿Alguien se acuerda de esas mujeres todavía, lo que Cristo ha hecho con ella? ¿Algún varón se acuerda de lo que Cristo ha hecho con él? Puede darle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Dime por favor, ¿alguna otra persona con la que te haya ido mejor que con Cristo? Menciónamela. Mencióneme usted, hermana, ¿alguna otra persona que haya sido capaz de hacer más de lo que Cristo ha hecho por usted? Hello. Mencióneme usted, caballero, ¿alguna otra persona en este mundo, en el universo, que haya sido capaz, o quizás no que haya, sino que sea capaz de ofrecerle algo mejor que todo lo que Dios o Cristo le ha dado? No, no me mencione tres, mencióneme solo uno, por favor. No me mencione cuatro, mencióneme solo uno, por favor. Las mujeres, pastor, ¿qué te dieron las mujeres? Si en lugar de darte, te quitaban toda la quincena. Aleluya. El mundo, pastor, ¿qué te dio el mundo? Si en lugar de darte, te añadió dolor, miseria, tristeza. Si algunos de ustedes vinieron al evangelio sin nada, porque el mundo nos había quitado todo, hasta la paz, la felicidad en nuestras familias, en nuestros hogares. Ah, pero desde que Cristo llegó, aquel cielo que se tornaba gris, aquella atmósfera que se tornaba oscura, empezó a tornarse de una manera diferente. En medio de aquellas nubes espesas de tristeza, en medio de aquellas nubes espesas de dolor, de angustia, de repudio, de rechazo, de miseria, empezaron a brillar unos rayos más brillantes que el sol. Y eran los rayos de la misericordia de Dios, eran los rayos de la gracia de Dios. Hoy somos lo que somos por gracia. ¿Habrá algún agradecido esta noche que pueda adorarlo con libertad? Hoy somos lo que somos por gracia. Dale tu mejor aplauso. Alabado sea la gloria de Dios. Ahora, por eso es que nunca voy a comprender a alguien que, habiendo disfrutado de una manera especial la misericordia de Dios, la gracia de Dios para con él, termine tomando la trágica y absurda decisión de darle la espalda a Cristo. Yo puedo estar de acuerdo que usted diga, me va mal con mi esposo, ya no puedo, pastor, he luchado tantos años con él, ahora voy a luchar sola. No te apoyo en el hecho de que tienes que dejarlo y buscarte otro, pero si tú dices, me quedo sola, entonces yo estoy de acuerdo con usted. Ya no quiere luchar con él y usted quiere luchar sola, pues dele con todo. Aquí la salvación es individual. Y viceversa, si el esposo me dice, he luchado con ella tantos años, pastor, pero ella no quiere, así es de que tenemos tantos hijos, pero he llegado a la conclusión que es mejor la separación. Si ahí ya no hay remedio, si eso ya no se puede remediar y usted está seguro de la decisión que está tomando, pues échele ganas usted solo. Pero nunca voy a estar de acuerdo que venga alguien llorando y me diga, yo creo que hoy es la última vez que vengo a la iglesia, yo creo que hoy es la última vez que me congrego, pastor.
pastor, las cosas no me están saliendo bien, me quitaron el trabajo, me bajaron las horas, mire pastor, el alquiler me está saliendo por las nubes, la renta, los biles, yo creo que mejor me voy a ir a chupar otra vez, yo creo que le voy a dar la espalda a Cristo. Nunca estaré de acuerdo con usted que por una prueba, que por un problema, que por una condición en la que usted se encuentre metido, termine dándole la espalda al Señor. Porque aunque usted esté pasando por una tormenta ahorita, tenga por en cuenta que usted no camina solo, hay alguien poderoso que camina de su lado. Porque aunque usted se sienta abandonado ahorita, solo no está. Mientras usted haga la voluntad de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor, dice la Biblia, de los que le temen y los defiende. ¿Alguien está de acuerdo conmigo esta noche? Alguien levanta su mano y dice gloria a Dios. Aleluya. Pastor, sí, me voy a tener que cambiar de iglesia. ¿Pero por qué? Porque mi pastor cayó en pecado y yo así no puedo estar compartiendo. Ah, muy bien, estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo que me diga, me voy a cambiar. ¿Y qué va a hacer ahora? Mundano. Yo no voy a ser el mismo. Ve esta mantelina así, hasta aquí llego. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Ve esta Biblia, sí, hasta aquí llego. No más. Stop, hasta aquí. No estoy de acuerdo. Si usted quiere darle la espalda a Cristo, tiene que tener en cuenta que todo lo que ha ganado hasta ahorita con Cristo lo ha de perder. No, parece que no me escuchó. Si usted quiere darle la espalda a Cristo por una u otra razón, injustificable o justificable, tiene que tener en cuenta en su mente y en su corazón que todo lo que ha ganado hasta ahorita con Cristo, inmediatamente lo perderá. ¿Me están oyendo? Inmediatamente lo perderá. Aquí no se puede decir, ya no voy a ir a la iglesia, de todos modos Cristo ya me llevó a la cúspide de la gloria, de todos modos ya el Señor me dio lo que yo quería, de todas maneras el Señor ya hizo conmigo lo que yo quería. Tenga en cuenta lo siguiente, por favor. La Biblia dice, el patriarca Job dijo que Dios es el que da, pero también Dios es el que quita. Quiero decir con esto que el Dios que a usted le dio es el mismo que tiene el poder, la autoridad, el control y el dominio de quitarle todo lo que Él le ha dado a usted si usted decide darle la espalda. Usted me puede decir esta noche, o sea pastor, que yo tengo que estar con Cristo porque me conviene, o sea que yo tengo que ser evangélico porque si no pierdo todo lo que tengo. A Cristo no se le sigue por lo que Él nos da, a Cristo se le sigue por lo que Él es, el Salvador de nuestra vida. A Él no se le sigue por interés material o humano, a Él se le sigue porque Él es el único que puede salvar nuestras almas. Alguien tiene un fuerte aplauso. Ay, asojalaya, asojalaya. Y yo siento su presencia esta noche. Alaba la gloria de Dios. Él está presente en este lugar. Fuerte el aplauso al Señor. Pero usted que dice, no, es que yo ya no aguanto. No, es que yo ya no puedo. Ya no te acuerdas. Una persona que a mí me dice que ya no aguanta y que ya no va a seguir en el Evangelio, para mí es una persona que en primer lugar ya se le olvidó lo que Cristo hizo por él. Ya no se acuerda. Porque si hay algo a lo que yo le doy valor es aquello que a mí me ha costado, ¿verdad? Si hay algo a lo que yo le doy valor es aquello que a mí me ha costado. Por ahí dice un famoso refrán que lo que nos cuesta, hagámoslo. Vea que bien se lo sabe. Lo que nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero lo que a nosotros nos ha costado, hay que cuidarlo. Usted puede decir, pastor, pero a mí no me ha costado nada. Yo soy cristiano y Él me lo ha entregado todo. Sí, pero te ha costado a ti también. ¿Qué te ha costado? Permanecer ahí con Él.
Porque permanecer con Él no es fácil. Él tiene que viajar por los desiertos y allá tiene que ir su discípulo con Él. Él tiene que quedarse acostado sobre una piedra y ahí tiene que quedarse su discípulo con Él. Él no tiene ni dónde recostar su cabeza y ahí tiene que estar su discípulo con Él. Mientras que allá hay ciudades, hay camas cómodas, hay lujo, hay comodidad. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo puede tener comodidad, el mundo puede tener lujo, pero el hecho de estar aquí con Cristo, de permanecer con Él, nos va a traer pasar por el desierto, nos va a tener que traer consecuencias como dormir sobre una piedra, o sea, estar momentos incómodos en la vida, perder el sueño, perder el descanso. Pero ten en cuenta esto, por favor, que el que sufre con Él reinará con Él también. El que llora con Él reinará con Él también. Vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Vale la pena luchar por la causa de Cristo. Alguien le da un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Quiero que por favor le pregunte al que está al lado suyo lo siguiente: ¿estás seguro que le vas a dar la espalda? ¿Por qué le digo que le pregunte esto? Porque por medio del Espíritu puedo ver a muchos que se siguen congregando no con el mismo denuedo, empeño y devoción que lo hacían antes. Puedo ver a muchos que lo hacen ya por la fuerza. Puedo ver a muchos que lo hacen por compromiso. Puedo ver a muchos que lo hacen porque lo llevó la mujer y si no viene no le da de comer. Yo vine ahora porque la vieja me trajo, de yo ni venir quería. Para usted el Señor me regaló esta palabra. ¿Cómo es posible que usted haya perdido el deseo de seguir? ¿Cómo es posible que usted haya perdido el deseo de avanzar? Le dicen a Jesús, mire, me llama la atención los versos que hemos leído. A Jesús lo seguían cuatro grupos de personas. El primer grupo de personas que le seguía era el grupo de los necesitados. Estos se conformaban por hombres y mujeres, algunos de ellos enfermos y otros con familiares cautivos por espíritus inmundos. Entonces, toda la gente que se daba cuenta que Jesús iba a estar en Houston, allá iban todos a Houston, para que me entienda usted. Entonces iban todos a Houston porque ahí iba a estar Jesús, y sabía la gente que Él tenía poder para hacer oír al sordo, para hacer ver al ciego, para hacer hablar al mudo, para libertar a los oprimidos por espíritus inmundos. Entonces toda la gente necesitada de los alrededores de las ciudades que se daban cuenta que Jesús de Nazaret, el que hacía milagro, el hijo del carpintero, iba a estar en cierto lugar, procuraban estar donde Él estaba. El segundo grupo que siempre seguía a Jesús donde quiera que Él fuera era el grupo de los escogidos. Estos se conformaban por 12 hombres a los que Jesús llamó y escogió para que aprendieran de Él, para que cuando Él faltara y terminara su ministerio en esta tierra, continuaran ellos expandiendo el evangelio del reino y de salvación en este mundo. Estos eran los 12 apóstoles. El tercer grupo que seguía a Jesús donde quiera que el maestro fuera era el grupo de los religiosos. ¿Me están escuchando? De los religiosos. Este se conformaba por jebuseo, jerjeseo, fariseo y todos aquellos hombres, escribas, celotes, que iban a escuchar a Jesús, no porque amaban escuchar la palabra en labios de Cristo, sino porque querían minuciosamente estudiar cada cosa que Él hacía para ver en qué se equivocaba y llevar esto delante del pueblo, para que la fama de Cristo fuera menguando y la gente dejara de perseguir al maestro. Pero siempre que se topaban con Jesús, Jesús los terminaba avergonzando a ellos, porque no hay nadie quien le pueda ganar a nuestro Señor. Él es el poderoso, Él es el soberano. Dale tu mejor aplauso esta noche. El cuarto grupo que le seguía al maestro era el grupo de los emocionistas. Atención.
ellos se conformaban por hombres que después que veían la gloria de Dios obrar en alguno de ellos, algún familiar o alguna otra persona en particular, se emocionaban y le decían al Señor: te voy a seguir, voy a ir contigo donde quiera que vayas, me voy a hacer evangélico, ya no voy a ir al billar, ya no voy a ir allá a la barra, hoy voy a ir a la iglesia Manantiales de Vida Eterna. Era el grupo de los emocionistas. Cuando veían el milagro de Jesús darle de comer a más de 5,000 hombres con unos cuantos panes y un par de peces, todos decían: aquí me conviene estar con el maestro. No, es que ¿quién más va a hacer esto que él ha hecho? Aquí, este es mi lugar. Lo duro es cuando Jesús traía la palabra sin acepción de personas y empezaba a agarrar aquellas tuercas con la llave de la palabra y la unción del Espíritu Santo, socándola una por una. Aquí no se va a gozar el que tenés a la par. Lo bueno es cuando Jesús empezaba a poner el hacha, aleluya. Empezaba a poner la palabra. Y es aquí donde brincaron estos. Cuando escuchaban la palabra de Cristo, muchos de los que estaban siguiéndole se volvían atrás. ¿Estamos aquí? Muchos de los que decían: te voy a seguir, voy a caminar contigo, voy a ir tras de ti, cuando escuchaban el mensaje fuerte, sólido, sin tapujos, sin pelos en la lengua, se volvían atrás. Parecía que en el mismo ministerio de Cristo había el problema que hay hoy en pleno siglo XXI, a finales del año 2018. ¿Qué problema, pastor? Que hay gente que anda buscando que en las iglesias lo soben con la palabra. Hay gente que anda buscando que lo chineen, que lo acaricien. Pero sé que hay otros que andamos buscando una palabra que nos ayude, que nos confronte, que nos consuele. Habrán de esos esta noche. Gente que no quiere fábulas de vieja, sino que lo que quiere es una palabra que venga del cielo. ¡Aleluya! De muchos de estos se daban la vuelta y se iban. Se le acerca el apóstol Pedro, el diácono. Un ejemplo, ¿verdad? Aunque él era apóstol, no era diácono. Pero un ejemplo. Hermano Wilber, ¿sí? Debería de cambiar el mensaje, varón. ¿Pero por qué, hermano? Mire, la hermana Mariana ya no va a venir. La hermana Chana ya no va a venir. La hermana Susana ya no va a venir. La hermana Rana ya no va a venir. ¿Pero por qué? Todos se están yendo porque dicen que su palabra es muy fuerte, que usted predica muy duro. Yo aquí no sé cómo predica el siervo. Un ejemplo le estoy poniendo. Porque fue lo que se le acercaron diciendo a Jesús. Se le acerca Pedro y le dice: Señor, muchos se van. ¿Por qué? Porque dicen que dura es tu palabra. Vino el jefe y sacó el machete de un solo. Pues miremos aquí quién es el que manda, dijo Jesús. ¿Acaso se quieren ir ustedes también? ¿Sabe qué quiso decir Jesús con esto? Si se quieren ir ustedes también, ni puertas tiene este templo, ¡lárguense! Dios no quiere nada a la fuerza. Él busca gente dispuesta. Él no quiere gente que esté ahí porque le conviene. Él busca hombres y mujeres dispuestos a servirle a Él hasta el final. ¡A su nombre! Vale que Pedrito sabía pensar con el cerebro y no con los zapatos. Porque si hubiera sido al que está al lado tuyo, al que le hubiera dicho eso, Jesús llorando se hubiera ido. Pero Pedrito sabía pensar con el cerebro. ¿Me están oyendo? ¿Se quieren ir ustedes también?, dijo Jesús. Pues lárguense, váyanse. Váyanse ya. Dejen de andar llorando. Dejen de andarse lamentando. Pero aquel dijo: Señor,
Aunque sea dura esta palabra, Dios. Aunque sintamos que nos aprieta y que nos aprieta y que nos aprieta. Señor, pero ¿a quién iremos? Si nos vamos a meter a los budistas, ahí están muertos. Si nos vamos a meter a los testigos, ahí están muertos. Si nos vamos a meter a los mormos, están muertos. Si nos vamos a meter a la capilla, peor. Señor, ¿a quién iremos? Aquí voy a seguir porque solo usted tiene palabras de vida eterna. Aquí voy a seguir. ¿Habrá alguien así esta noche? Aquí voy a seguir aunque la palabra sea fuerte. Cuando Dios habla fuerte, no es que te quiera dañar, es que quiere que seas mejor en la vida cristiana. Alabado sea la gloria del Señor. Alguien le da un fuerte aplauso a Dios. ¿A quién iremos?, dijo aquel, si solo usted tiene palabras de vida eterna. Entonces, de eso quiero hablar esta noche. Vamos a entrar al mensaje ahorita. ¿Qué pasará con usted si le llega a dar la espalda a Cristo? Porque muchos son buenos para cantar. Muchos son buenos para aplaudir. Muchos son buenos para gritar. Pero cualquier cosa los termina decepcionando. Pero cualquier cosa los termina frustrando. ¿Quiere que le haga un examen? Muchos están frustrados porque dije que ahorita voy a iniciar el sermón. Mejor no hubiera venido. Yo vine porque pensé que el mensaje iba a ser estilo Maruchán, así instantáneo. Pero me están poniendo un gran pedazo de carne dura. Yo creo que aquí no hay gente cobarde. Yo creo que esta es una iglesia valiente. Desde que entré por las puertas de ese templo, vi un ambiente pentecostal de los pies a la cabeza en esta iglesia. Espero no haberme equivocado. Desde que entré, ay, Asohalama, sentí un ambiente poderoso en este lugar. Espero no haberme equivocado. Alabado sea la gloria de Dios. Hay gente que está planeando ya y tiene armadas sus maletas. Hay gente que ya anda buscando un pretexto para caerse hoy el 24 de diciembre. Y ahí andan viendo bien en qué callo del hermano se paran para que el hermano le haga una mala mirada y después decir, ya no voy porque el hermano se me queda viendo mal. Ahí andan buscando una excusa. ¿Están oyendo? Hay gente que ahí anda ya en estos días. Tenga cuidado usted, hermano querido. Porque no sabe usted si a la par va a estar una persona que va a buscar una excusa. Que ya anda con unas grandes ansiedades de pecar. Con unas grandes ansiedades de ir a revolcarse con el mundo. Y va a buscar una excusa para que nadie diga por aguado se salió. Sino que va a buscar una excusa para culpar a otro, para señalar a otro. Pero que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Usted y yo no somos de los que retroceden. Usted y yo somos de los que avanzan. Habrán de esos esta noche. Usted y yo somos de los que lo ve el diablo a través de las cámaras. Usted y yo somos de los que avanza. Aleluya. Pero para ese que ya está haciendo maletas. Para ese que dice, no, yo ya creo que esta es la última vez. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Vamos a ver qué le va a pasar a esa persona si decide darle la espalda a Cristo. Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. ¿Seguimos, hermano? Efesios 2, ¿lo tiene? Diríjase conmigo al verso número 12, por favor, que se escuche su voz. Verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Oiga cómo estábamos en aquel tiempo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cómo? Sin esperanza y sin Dios. ¿A dónde? En el mundo. Verso 13.
Pero ahora que somos cristianos, o sea, en Cristo Jesús, vosotros, digamos amén vosotros, que en otro tiempo estabais como, habéis sido hecho ¿qué? ¿Qué? Cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de ¿quién? Va. Le dice Pedro a Jesús, muchos se están yendo. Jesús le contesta, ¿se quieren ir ustedes también? Pues váyanse, yo no los voy a detener. Largo, le dijo Jesús. Aquí las cosas no son a la fuerza, aquí las cosas son con buena voluntad. Le dijo Pedro, Señor, yo no me puedo ir. ¿Por qué? Porque ningún otro tiene lo que tiene usted para mí. Palabras de vida eterna. Entonces, ojo, usted que está decidiendo darle la espalda a Cristo, usted que está tomando la decisión y lo piensa y lo repiensa y pasa dando vueltas por el billar como 5 veces en el carro y dice, ¿entro o no? ¿Voy o no? ¿Le digo que sí o le digo que no? ¿Le contesto, le invito a salir o le rechazo? Usted que está a punto de darle la espalda a Cristo, no lo haga. Por favor, no lo haga. ¿Pero por qué, pastor? Deme una razón por la que no tengo que darle la espalda al Señor. La primera razón que te quiero dar por la que no tienes que darle la espalda a Cristo es porque si le das la espalda a Él, automáticamente te alejas de la cobertura de la sangre de Cristo. Dice el escritor a los Efesios o el apóstol Pablo, en otro tiempo usted y yo estábamos lejos, sin Dios y sin esperanza en el mundo, lejos de la ciudadanía y de las promesas de Israel. ¿Cuáles eran las promesas? La salvación. Pero dice el apóstol, nosotros que en otro tiempo, hablando de los gentiles, estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Y por qué fuimos hechos cercanos? Por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio, si usted hoy es evangélico, usted no merecía la salvación. Usted no merecía llamarse cristiana. Usted no merecía llamarse evangélico y cargar una Biblia. Esto era para los judíos. Pero bendita sea la gracia de Dios, que la sangre de Cristo nos acercó a la salvación. La sangre de Cristo, alguien alaba la gloria de Dios esta noche. La sangre de Cristo nos acercó a la fuente de toda salvación. Pero aquí, si la sangre de Cristo te acercó a Dios y la salvación, si tú decides darle la espalda a Cristo y te sales de esa cobertura, entonces ¿qué garantía de salvación tienes? Porque somos salvos por la sangre de Cristo. Pero si decides darle la espalda a Jesús, ¿cuál es la garantía de tu salvación? No, es que yo he ido a una iglesia donde dicen que salvo siempre es salvo. Detenete, chulada. Aquí el que persevere hasta el fin será salvo. Pero si usted decide, no, es que ya no aguanto, muy fuerte predica el hermano y que no. Es que mire, las iglesias pentecostales día de veras, como nosotros que estamos aquí, no buscamos llenarnos la bolsa de sus ofrendas, buscamos llenarlo a usted de la palabra y de la bendición de Dios. Cuando un predicador te predique la verdad, no ha visto tu bolsillo, ha visto tu alma. Cuando el predicador sabe que andas en pecado y no te exhorta, no te amonesta, no te instruye, no te insta por la palabra, salga corriendo de ese lugar, porque no han visto la salvación de su alma, han visto su cheque mensual, han visto su billetera, su cartera. Por eso es que nosotros no vamos a tener cuidado, hermano, en el sentido de que si a alguien le pareció o a alguien no le pareció, usted tiene que estar seguro que la mejor y la última decisión la toma usted. A usted nadie lo puede alejar del evangelio, a usted nadie lo puede sacar de la iglesia. Un mensaje fuerte no te puede sacar del evangelio, que no te reciban bien no te puede sacar de la iglesia, que nadie te hable no te puede sacar de la iglesia, que no te den privilegios, que no te tomen en cuenta, no te puede sacar de la iglesia. Si a ti quien te acercó a la salvación no fue un privilegio, no fue el pastor, no fue nadie, fue la sangre vertida en la cruz del Calvario, fue la sangre bendita del Señor. Aleluya.
Sangre que me da la paz. Sangre que me purifica. Fue la sangre del Señor. ¿Cómo usted me va a venir a decir, pastor? Pero es que yo ya no puedo venir al evangelio. Yo ya no puedo seguir aquí. Ya no puedo venir a la iglesia porque tengo muchos problemas. Tengo muchas dificultades. Todos en este mundo tenemos problemas. Todos en este mundo pasamos por tormenta. Todos en esta vida hemos llorado más de alguna vez. Nos hemos sentido impotentes. Nos hemos sentido sin fuerza. Hemos sentido que es imposible dar un paso adelante, pero hasta este momento podemos decir: si Él llegó hasta el Gólgota al final, yo voy a llegar también con Él hasta el final. Si Él llevó, usted cree que para el maestro fue fácil, no. Su cuerpo desfigurado completamente, debilitado el maestro a tal extremo que cuando iba caminando con aquella rústica madera hacia el Gólgota, habían momentos que por la debilidad humana Él caía al piso, pero mi Señor nunca se quedó en el piso. Aún todo mareado, viendo luces quizás hasta de colores, volvía a ponerse de pie, y cuando estaba de pie agarraba aquel trozo rústico de madera, hacía mucho impulso, mucha energía se iba de su cuerpo, pero la ponía sobre sus hombros de vuelta y decía: yo tengo que llegar hasta allá, yo tengo que cumplir lo que me mandaron a hacer. ¿Sabe qué es lo que venía a hacer Él? A derramar cada gota de su sangre para que usted y yo fuéramos salvos, para que usted y yo estuviéramos esta noche en este lugar adorando su nombre, exaltando su nombre. Alguien le da un fuerte aplauso en agradecimiento a ese Dios. No, pero es que ya no aguanto. Piénsalo. Si le vas a dar la espalda a Cristo, piénsalo. Y no le andes echando la culpa a nadie. Pero piensa bien lo que vas a hacer, porque hay decisiones que se toman en la vida de las que después ya no hay remedio ni vuelta de hoja. Hay decisiones que se toman en la vida que por más que se quiera retroceder el tiempo, no se puede. Tú no sabes cómo te está esperando el diablo allá afuera, con un gran cuchillo a punto de incrustártelo en tu cabeza. Tú no conoces los planes de Satanás. ¿Tú crees que el diablo quedó contento cuando lo dejaste allá y te viniste al evangelio? Desde el día que le diste la espalda al enemigo, se volvió un enemigo acérrimo contra ti. Y hasta el día de ahora no descansa de planear y planificar, orquestar planes para ver cómo te ve destruido nuevamente. Y el día que te logres separar de la cobertura de la sangre de Cristo, ese día sos hombre muerto, varón. Ese día sos mujer muerta, mujer. ¿Me están oyendo? Ese día no pienses que el diablo va a decir: bueno, ya le dio la espalda a Cristo Freddy, así es de que lo voy a dejar que vaya a chupar una semana, y después de una semana le voy a hacer la guerra. No, si hoy ahorita usted, a esto que son las 10 de la noche, usted le da la espalda al Señor, tenga por cierto que no pasará ni una hora cuando el diablo se esté burlando en su propia cara de usted. Si es que todavía está vivo, si no de camino a casa lo ha alcanzado a través de un accidente, un paro cardíaco o cualquier distracción al volante, usted se fue a precipitar a un abismo, a un muro de concreto. Usted no sabe cuántas veces el diablo lo ha intentado matar mientras usted está dormido. Usted oye ruidos arriba de la casa, se levanta, enciende la luz y usted no ve nada. Oye ruidos al otro lado del cuarto y usted dice: ¿será que se habrá metido alguien? No es alguien físicamente, es el diablo que anda merodeando para ver cómo te destruye. Pero ¿sabe por qué no te ha puesto ni una pezuña encima? Porque te cubre la sangre de Cristo. Porque porque te cubre la sangre de Cristo. Por favor, no le des la espalda. Por favor, no le des la espalda. Es tu única garantía de seguridad en este universo. Dale tu mejor aplauso a Dios.
No, pero es que ya no puedo. Vaya conmigo a Jueces, por favor, el tiempo ya me avanzó. Jueces capítulo 2. Ah, no, trabajan mañana. Bendito Dios. Entonces que se abroche los cinturones el que tenés a la par. Jueces capítulo 2. Mañana no vengo. Jueces 2. ¿Lo tiene? Diríjase por favor conmigo al verso número 11. Que se escuche su voz y dice así: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué pasó? Y sirvieron a los Baales, o sea, le dieron la espalda a Dios. Verso 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Ojo, a los cuales adoraron. ¿Y qué pasó? Ay, mire para acá. No, yo ya no voy a venir. Goodbye. Así es, va. No, yo creo que hoy es última vez. I see you. No, yo creo que ya no. Piénselo. Porque si usted hoy le da la espalda a Dios, lo primero que usted pierde es la garantía de la cobertura de la sangre de Cristo. ¿Nos queda claro, verdad? Lo acabamos de ver en Efesios. Segundo lugar, si usted decide darle la espalda a Dios por una u otra razón, lo que usted está haciendo en segundo lugar es provocando a ira. Una cosa es que el padre provoque al hijo, y que el hijo provoque al padre, y que la esposa provoque al esposo, y el esposo a la esposa. Si el esposo le dice a la mujer: ya te he dicho que no me gusta que te pongas esa falda muy socada, un ejemplo, ¿verdad? Y la mujer se la sigue poniendo. La mujer está provocando al marido. ¿Provocándolo a qué? A que le agarre aquella falda y míreme la seña, se la haga pedazos. Si yo fuera tu marido, te la quemo, mamita. Se la haga pedazos. Si el padre le ha dicho al hijo: por favor, apaguen la televisión, ya son las 10:30 y váyanse a acostar a sus cuartos. Y el hijo sigue viendo televisión. El padre, después de 15 minutos, le vuelve a decir: Samuelito, y no te dije que apagaras la tele. Ya voy usted. A los 15 minutos le vuelve a decir el padre: que apagues la tele, te estoy diciendo. Y el muchacho se levanta con un semblante de arrogancia, renegando en contra del padre. Ese muchacho está provocando a que su padre me le dé un buen revés y me le haga un trasplante dental de un solo. Aleluya. Así como los que le daban a usted en El Salvador, ¿se acuerda? Un solo y no había vuelto, aleluya. Si volvía, le iban a pagar la misma factura, pero vuelto no había. Entonces, a lo que quiero llevarlo es a esto. Con eso que dice: ya no voy a venir, ya no voy a venir, ya hasta aquí voy a llegar, al rato me les voy, yo me voy a chupar, yo no sé. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás provocando a Dios. Porque si a mí me estás diciendo algo, y de ahí pasó el tiempo y me lo vuelves a repetir, y de ahí pasó el tiempo y me lo vuelves a repetir, me vas a calentar tarde o temprano. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Me vas a calentar y te voy a decir: mire, hermano, ¿y usted qué tanto molesta, pues? Si irse lo que quiere, lárguese ya, hombre. Muchos no nos damos cuenta.
Pero con la actitud que estamos teniendo, de que si voy, pero voy a luchar, hasta aquí llego, no nos damos cuenta que con esa actitud estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Israel: provocar a ira al Señor. ¡Ojo! Y una cosa es que el hijo provoque al padre, porque el padre lo más que va a hacer es tres hinchazos y vaya a acostarse, porque aquí quien manda soy yo. Un cinchazo de mi papá, de mi mamá, de algún hombre, yo lo aguanto, y si no se pone listo, se lo regreso. Pero un cinchazo de aquel que está allá arriba. ¿No me están entendiendo? Pero un cinchazo de aquel que, con eso yo no me meto, papá. Porque si él bueno, si él alegre, es capaz de dibujar los cielos y poner las estrellas en su firmamento y la luna y el sol, alegre el Señor, es capaz de decir, háganse, sepárense las aguas y divídanse las aguas de las aguas, y produzca las aguas toda clase de aves y de peces. Si él alegre fue capaz de crear todo lo que existe, imagínatelo a él enojado, por favor. Si él alegre es capaz de bendecirte a manos llenas, si él alegre es capaz de colmarte de bendiciones, ¿te lo imaginas furioso? ¿Te lo imaginas enojado? Dijo el profeta: él marcha en el torbellino y la tempestad, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Te imaginas cuán inmenso es su gloria y su poder? ¿Me están oyendo? Cuando ustedes los han detenido los oficiales y no andan ni licencia ni papeles, ponen una carita de pollito comprado, humilde, y el oficial les dice una y mil cosas, y usted solo le pela los dientes, calladito, se le humilla tanto, porque sabe que si una palabra le dice el oficial, ahí mismo me lo amarra, me lo lleva para el bote, y del bote para el Salvador otra vez. Entonces, sencillo, con el hombre nos humillamos tanto. ¿Cómo es posible que con Dios mucho de nosotros tengamos una actitud arrogante? ¿Cómo es posible que muchos de nosotros con Dios tengamos una actitud soberbia, una actitud altiva? Yo sé que me está entendiendo, no se haga loco, que con ustedes. ¿Cómo es posible que con Dios usted y yo tengamos actitudes inadecuadas? ¡Aleluya! Estás provocando. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no provocó a Dios en el desierto? ¿Están escuchando, hermano? Mejor nos hubiéramos quedado allá. La última vez fue cuando los espías venían de reconocer la tierra prometida. Y 10 venían diciendo: no, no vamos a poder, allá habitan los gigantes y esto, y nosotros nos vemos como langosta. Hasta aquí vamos a llegar y ya no vamos a lograrlo, hermano, ya no vamos. Llegaron llorando, pero dos de ellos llegaron con un mensaje positivo. Esos eran cristianos de manantiales. No, por lo menos de los que están despiertos, vaya. ¿Qué pasó? Le habla Dios a Moisés y le dice: Moisés. Sí, Señor. Dile al pueblo que ya estoy harto. Ay, hermano, ya estoy cansado. Diles que así como han dicho que van a morir en el desierto, así sucederá. Ya estaban a punto de cruzar la frontera. Estaban a un paso de brincar a la tierra que fluía leche y miel. Pero ahí todavía, ya a punto de ver la gloria de Dios, volvieron a renegar. Y ya la paciencia de Dios se agotó, se colmó. Tú no sabes a cuánto está que la trompeta suene. Tú no sabes a cuánto estamos de llegar a Canaán. Por favor, no colmes la presencia de Dios. Por favor, no colmes la paciencia de Dios. ¡Aleluya! Diles que así como han dicho, así sucederá.
se van a regresar por el desierto. He aquí que un año por día de los que los espías estuvieron ahí adentro de la tierra serán, y diles que los voy a matar de 22 años para arriba. Ay, hermano. No, para allá vamos a marchar. No, papá. Ya habló Dios y dijo que te des la media vuelta, muñeco. Para el desierto de vuelta. ¿Y a qué me llevan? A matarte te lleva el Señor. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Sígalo provocando, hermana. Sígalo provocando. Yo al rato me le voy. Y ya van a ver la que les va a hacer falta en la iglesia. Ahí se van a dar cuenta. Esta sierva que tenían y nadie la valoró. Ahí se van a dar cuenta. Este vaso que tenían. El cántaro también. Ahí se van a dar cuenta. Y nadie lo valoró. Es que aquí usted no está para que el hombre lo valore. Ojo, es usted y yo los que tenemos que valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que valorar lo que Él ha hecho por nosotros. No provoques a Dios. No provoques. ¿Me están entendiendo, verdad? No provoques a Dios. Sáquese eso ya de la mente. Para usted el mundo ya tiene que haber muerto. No, pero es que yo quiero celebrar Navidad. Solo el arbolito quiero poner. Solo eso, pastor. Deje de provocar a Dios. Solo las luces, vaya. Ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Ninguna. Ninguna. Siga leyendo conmigo Jueces capítulo 2, por favor. El verso 12 decíamos que cuando decidimos darle la espalda a Cristo o a Dios, que es lo mismo, provocamos a ir a Jehová. Verso 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Ojo, ¿y qué pasó aquí? Y se encendió contra el pueblo, o sea, contra Israel, el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. ¿Qué número llevamos ya? ¿Tres? ¿Seguros? ¿Con cuál vamos? ¿Con el tres o con el dos? No, ya ves que no están prestando atención. Dijimos que si le das la espalda a Cristo, en primer lugar te sales de la cobertura de la sangre. En segundo lugar lo provocas a ira. En tercer lugar, cuando decides darle la espalda a Dios, después de provocarlo, haces que se encienda. Y una vez encendido, ¿me están oyendo? Una vez encendido, mira, hermano, yo estuve en Oregon. Bueno, siempre estas veces que he venido, gracias a Dios he ido a predicar a unas iglesias de Oregon. Y recuerdo que para el mes de julio que vine en ese año, me llevaron a conocer una montaña muy hermosa donde hay una cascada. Todo eso estaba quemado, 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 quemado. Un incendio forestal que había causado un muchacho por estar jugando. Estaba con un poquito de basura, según me contaron ahí los hermanos, encendiendo un poquito de hojas. Y como el viento estaba fuerte, no pudieron apagar aquel poquito de hojas que tenía el muchacho ahí. Y fue agarrando toda la montaña. Cientos de acres de terreno se consumieron. Le dieron 27 años de cadena perpetua a este muchacho por haber hecho un jueguito. Y por más que lucharon, no lo pudieron apagar. Se quemaron muchos animales. Se murió mucha vegetación. Y no sé si hasta vidas hubieron también que perecieron. A lo que te llevo es a esto. Si es difícil apagar un fuego natural, cuando ya está bien incandescente, bien encendido, ¿cómo serás capaz de apagar el fuego de Dios o de la ira de Dios cuando lo hayas encendido en su pleno? Y estaban provocando a Jehová. Muy bien, solo lo provocaban. Pero como siguieron provocar y provocar y provocar, ¡puff!
Dios bendiga al que se asustó. Se encendió. Se encendió la ira del fuego de Dios. Cuando esa ira se encendió, dice la Biblia que los entregó Dios. Dios mismo los entregó en manos de robadores, en manos de sus enemigos. Los despojaron de sus propias pertenencias. No pudieron hacer frente a ninguno de sus enemigos. Atención a esto. Si el día que le des la espalda a Dios, sabes con cuál es la cruda realidad que te vas a enfrentar, es que todos esos enemigos que están allá afuera esperando ver tu caída, esperando ver que te vean en la miseria de vuelta, van a disfrutar el día que vuelvas a caer. La Biblia dice que Dios los entregó en manos de sus enemigos. Hay muchos enemigos allá afuera que quieren hacer con nosotros cosas horribles. Gente que solo porque tú eres cristiano te ha puesto un odio, porque traicionaste la religión de ellos, te ha puesto un odio tremendo. ¿Me están oyendo? Entonces, cuando hablamos de que Dios los entregue en manos de los enemigos, estamos hablando de que Dios permitió que el deseo de sus enemigos fuera cumplido sobre de ellos. Cuando tú provocas a ir a Dios y tomas la decisión de darle la espalda, Dios va a permitir que el deseo de tus enemigos sea sobre de ti. Es decir, ese hombre que dice: no descanso hasta ver a ese hombre pidiendo una tortilla con sal de vuelta cuando te mira manejando tu F-150. Ese hombre, esa mujer que dice: mira cómo va en esa gran camioneta que tiene, y te acordás la gran pelada que era allá en El Salvador, que no tenía nada, pero algún día voy a ver. Porque hay gente que así habla de usted, hermano. Hay gente que se ríe en su cara, pero por la espalda le clavan el gran puñal. Lo quieren ver en la lona de vuelta, lo quieren ver en el piso. Pero mientras usted camine de la mano de Dios, se van a quedar esperando. Se van a quedar esperando. Mientras usted y yo vayamos de la mano de Dios, le vamos a sonreír a la vida. Le vamos a sonreír a esos que quieren vernos mal. Porque Dios va con nosotros como poderoso gigante. Dale tu mejor aplauso a Dios. Pero hay gente que quiere verte en la miseria de vuelta. Usted que ya tiene su pequeña compañía, su pequeño negocio. Hay gente que dice: ¿cómo ha venido a prosperar ese aquí? Si allá en un petate dormía. ¿Cómo ha venido a prosperar ese aquí? Si allá con Gina Dule andaba. Y aquí pura marca. Hay gente que nos quiere ver otra vez en la desgracia. Pero que sigan esperando. No, hombre, con los tres que están de acuerdo, con eso me aviento. Que sigan esperando. Si hablan de mí, que sigan esperando. Porque yo voy a seguir con Él. Yo voy a seguir con Él. Alguien va a seguir con Cristo. Yo voy a seguir con Él. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los entregó en manos de sus enemigos. Una cosa es que tu enemigo te quiera ver mal. Y otra cosa es que el mismo Dios diga: vaya, ahí está, aplácenlo, destruyanlo, acábenlo. Porque no fueron ellos que cayeron ante sus enemigos. Dios los entregó. La Biblia es específica. ¿Me están entendiendo? La Biblia es si usted no la quiere entender, es porque ni modo. Pero estos versos que estamos leyendo son explícitos. Ellos hicieron lo malo, provocaron a Dios, y Dios se los dio, los entregó. Usted que dice: ya no voy a venir, y que no sé qué. Usted que quiere darle la espalda a Dios, usted está provocando que Dios lo entregue en las manos de sus propios enemigos. Verso 15, algo más. ¿Lo tenemos? Por donde quiera que salían, ¿qué pasó? Ay, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué? Ay, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron, ojo, gran aflicción. ¿Te das cuenta lo que vas a provocar? ¿Te das cuenta lo que vas a conseguir? ¿Te das cuenta lo que estás haciendo? Te sales de la cobertura de la sangre de Cristo, en primer lugar. Si te sales de esa cobertura, ya estuvo que te llevó el diablo, papá.
Te hizo pedazos el enemigo. En segundo lugar, estás provocando a Dios. Cuando ya lo tengas bien provocadito y lo logres encender, Él mismo se encargará de entregarte al deseo y a la voluntad de tus propios enemigos para que se rían en tu cara. En quinto lugar, cuando decides darle la espalda a Dios, haces que la mano de Él ya no esté a tu favor, sino que a tu contra. Dice el verso que leíamos: y por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, y no para bien, es específica, dice para mal. Y como la mano de Jehová estaba para mal, tuvieron gran aflicción. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que no se podían remediar, que no se podían levantar. Usted que dice: pastor, ¿y por qué yo salgo de una y entro a otra? Pastor, ¿y por qué yo, si venta de agua helada pongo, hasta eso no lo puedo vender, pastor? Estudiemos. ¿Será que ya rato le diste la espalda a Dios y la mano de Dios ya no está a tu favor, sino que está en tu contra? Pastor, ¿por qué será que hasta el chucho se me murió? Todo me sale mal. Ni un huevo en torta puedo hacer. ¿Por qué será, pastor? Detengámonos un momento. Veamos nuestro caminar. ¿Será que yo ya le di la espalda a Dios inconscientemente o conscientemente y todavía sigo aparentando? Porque hay muchos que son buenos para fingir, hermano. ¿Será que yo en la iglesia soy cristiano, pero allá afuera soy mundano? ¿Por qué las cosas no me salen bien, pues? Si la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, ¿por qué la mía va de retroceso en descenso, en descenso, en descenso, en descenso, en descenso? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Nunca te has puesto a pensar cómo es posible que eras jefe y ahora seas empleado? ¿Cómo es posible que eras dueño y ahora sos inquilino? Se le fue el gozo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que eras pastor? Oh my God. Y ahora eres miembro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te falló Dios? ¿Te falló Dios? No, fuiste tú quizás el que les fallaste a Él. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Es que si reconoces delante de Él tu error, confiesas tu error y te apartas de ese pecado, encuentras a un Dios de misericordia que puede volver a retomarte, que puede volver a levantarte, que puede volver a hacer algo maravilloso contigo, a su nombre. Te voy a enseñar un verso más específico. Salmo capítulo 73. Seguimos. Los de atrás no dicen nada. Seguimos. Depende que me digan las hermanas. Hermanas, ¿seguimos? Bueno. Salmo 73. No se vayan a ir empachados y mañana no vengan, pues. Salmo 73, ¿lo tenemos? Por favor, lea en voz fuerte y detalladamente lo que dice el verso 27. Y grábeselo. Porque he aquí, deténgase ahí. Esta frase "he aquí" quiere decir así va a pasar. Esto es lo que va a suceder. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ¿qué pasará con esos? Perecerán. ¿Y por qué perecerán? Tú, hablando de Dios, destruirás a todo aquel que de ti hay. ¿Lo entiendes o te lo explicamos? ¿Lo entiende? No, es que ya no quiero. Déjele, pues. Déjele rienda suelta. Pero grábese lo que dice el verso 27 del capítulo número 73 de los Salmos. Grábeselo. O sea que este hombre amenazarnos vino ahora.
No, vine a advertirte que no le des la espalda a Cristo. Vine a advertirte que si le das la espalda a Él te va a ir mal. Que con Él nos va bien. Que con Él nos va mejor que nunca. Con Él vamos a seguir. Aleluya. Piénselo. Usted que dice, no, pero es que yo ya no puedo, es que yo ya no quiero. Sencillo, ahí dice el salmista: tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Qué más, pues? ¿Qué más te puedo decir con ese verso? Tú que dices, le voy a dar la espalda al evangelio. ¿Qué más te puedo decir con ese verso? Usted que tiene tiempos de haberse alejado de Cristo y no ha hecho las paces con Él y no le ha pasado nada, no es porque no sea cierto lo que dice su palabra. ¿Sabe por qué es que no le ha pasado nada a usted? Porque la misericordia de Dios es infinita. Y esa misericordia pueda que lo esté alcanzando a usted y dándole oportunidad. Pero hay un problema: que ese tipo de trato de misericordia no es de forma general, a veces es de forma personal. Quiero decir con esto que muchos van a abandonar el evangelio y Dios les dará la oportunidad de estar allá afuera sin que les pase nada hasta que regresen a los pies de Cristo. Pero habrán otros que, abandonando un pie grande del evangelio y poniéndolo en el mundo, cuando la ira de Dios los ha de raer por completo. O sea, la misericordia de Dios trabaja de maneras que nosotros menos las imaginamos, que ni siquiera las pensamos, que no están en nuestro alcance. Por eso usted que hace un tiempo le dio la espalda a Dios, usted que hace años fue cristiano, piense por qué las cosas no le han salido bien. Piense por qué se le vino ese bebé de su vientre y no ha podido salir embarazada. Piense por qué con nadie ha podido hacer hogar. Piénselo. ¿Sabe qué es lo que está pasando? La mano de Dios está en su contra, pero quizás no de una manera de un solo violenta para destruirlo, sino que así como está la mano de Dios en su contra, está el otro brazo de la misericordia de Dios extendido para que usted pueda escoger. Si usted quiere que la mano de Dios lo destruya, pues entonces siga así como va. Pero si usted quiere que Dios le ayude, échele la mano a la misericordia de Dios y usted conocerá a un Dios de poder, y usted encontrará a un Dios de misericordia. A su nombre. Finalizo con un último verso. Por favor, vaya a segunda de Pedro. Capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tienen? Voy a esperar que todos lo tengan. Este es el último, porque quiero que todos lo leamos. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2. ¿Lo tiene usted? Diríjase por favor conmigo al verso número 20. Dice así: ciertamente, si habiéndose ellos escapado, o sea nosotros, de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella son vencidos, su postrer condición o estado viene a ser peor que el primero. Porque, ojo, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbios: el perro vuelve a su vómito y la hermana lavada a revolcarse en su seno. Eso está en Proverbios 26:11. Mire para acá. ¿Estás seguro que le vas a dar la espalda a Dios? Yo no sé por qué le causa gracia cuando la Biblia dice perro y dice puerca, se está refiriendo perro al hombre y puerca a la mujer. Es así, hermano. ¿Sí o no, pastores? Es así. Aunque se queden ustedes callados, es así. Pero por eso dice Pedro: les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su seno. ¿Qué es esto?
¿O cómo entendemos esto? Todo el que ha venido al evangelio ha vomitado el mundo, en el caso de los varones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ha vomitado el mundo. Pero si usted regresa al mundo, usted es como el perro que después de haber vomitado regresa a comerse lo que vomitó. Toda mujer que ha venido al evangelio ha sido lavada con la sangre de Cristo. Lo sucio del lodo del pecado quedó atrás. Lo sucio del fango donde estaba hundida quedó atrás. Pero si usted dice, no, ya no va a seguir, es hermana lavada con la sangre de Cristo, que ahí dice puerca, regresa a revolcarse otra vez al cieno, al lodo. Se fueron de donde fue sacada. Aunque no te parezca, lo lamento, princeso, pero es la palabra. Lo lamento, muñeca, pero es la palabra. Usted y yo no podemos volver atrás. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz. Proseguir en sus caminos quiero yo. No veo más que el camino de la fe, donde muy pocos han podido caminar. ¿Para qué? Que le duela al diablo. Seguiré a mi Jesús, pues para mí lo del mundo se acabó y ayudado de su luz proseguir en sus caminos. Esta última estrofa. Adiós mundo que hasta ayer, aleluya, donde el pecado destruía mi vivir, yo siento gozo desde que y de volver a pecar mejor morir. Seguiré, que se oiga. Sí, Señor. Proseguir en sus caminos quiero yo. Dale tu mejor aplauso a Él. Dale tu alabanza a su nombre. Cierro el mensaje con esto. No importa cómo se llame lo que estás viviendo. No importa lo grande del problema o de la dificultad que estás pasando. No hay razón alguna para darle la espalda a Jesús. Porque el día que lo hagas, todo esto y mucho más será sobre de ti. Entre esas cosas que serán sobre de ti, la más cruel de todas será que tu nombre no esté escrito en el libro de la vida. Y dice Apocalipsis que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ay, fue lanzado vivo al lago de fuego. Échele ganas, mujer. Échele ganas. Ya poco falta. Échele ganas, varón. Ya poco falta. Para atrás no agarres impulso. Que aunque sientas que ya no puedes, que aunque sientas que es difícil, allá adelante hay una mano extendida que te dice avanza. Avanza, vamos, avanza, camina. ¿Sabes de quién es esa mano? Es del que ya coronó, del que ya triunfó.
Y él dijo: si me voy, vendré otra vez. Habas, ojalaya, y rabaya, y se vendré otra vez. Os tomaré a mí mismo y os llevaré para que donde yo estoy, dijo el Señor, vosotros también estéis. La trompeta está por sonar. No desmaye, pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor dice un fuerte. Incline su rostro ahí sentado y empiece a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos esta noche. Alaba al Señor. Gracias te damos esta noche por tu palabra. Mientras la iglesia ora, los servidores nos movemos y vemos si hay algún amigo o amiga con nosotros. Por favor, me indica.